Pero yo lo que tendría es que tengo mucho amigo que sí que tiene coche. Pero yo no quiero ser taxista de nadie, tío. ¿Sabes? Ahí está el tema. O sea, ¿pero ya tienes el carnet o te vas a sacar el carnet? Para sacarte el carnet necesitas hacer prácticas, ¿no? Ah, por la calle sin guía lo único que tienes que hacer es lo que haremos cualquier persona. Usar GPS. Oh, Captain, you did it. My little boy is back, safe and sound. Tell the captain how grateful we are, Tuck Tuck. Mama, I told you that I'm not staying. I just came back to talk to you about why I left. Then I'm going back to Amber Heights. Oh, we'll get that silliness sorted out. You're safe here with me, and that's how it's going to stay. Isn't that right? Nothing to work out. My baby's back home, and that's all there is to say on the matter. No, Mama. I have plenty to say about this, but that's between us. Now, you promised the captain a reward, so settle up. Then you and me can have a long talk. Here, kind stranger. This is every bit I've scrimped and scraped for years to save. But it's more than worth it to have my Tuck Tuck home safe again. Comprendo. ¿Dónde cojones? Voy camino recto. No, no. Oh. O sea, ¿no se supone que en las prácticas vas a la velocidad que tienes que ir? Vale. Okay. Pues eso es raro, ¿eh? No sé. A ver, que no tienen mucho... Las carreteras allí son estrechas o algo. Es que como nunca he visto... Pues entonces realmente no hay mucho problema. O sea, hay en países que sí que tiene que ser una putada el ir a cierta velocidad. Porque son hiper estrechas, pero si no es el caso...
No tienes mucho en lo que preocuparte más que el tener cuidado de que la gente está zumbada. O sea, va a ser stops, imagino, y cedas. Bueno, claro. Es curioso porque aquí en España lo que intentan muchas veces es meterte por todas las situaciones que vas a tener. Oh, no. ¿Por qué siempre me pasa esto en este tipo de juegos? Soy la hostia. They got a knack for burning bridges. En todos los juegos, me pasa algo así. O sea, no es ni medio normal. A ver, es lo más fácil. Si el color está arriba, parar. Si el color está en el medio, precaución porque está a punto de irse para arriba. Y si está abajo, verde. Es que creo recordar que tenías... Joder, ¿cómo se llama esto? Lo de los colores. Con lo cual te lo explico así. Porque si te digo rojo, amarillo o naranja y verde, lo primero es que en muchos países cambia. Y no sé si allí es uno de ellos. Exacto. Si ves marrón, no sigas por ahí. No sigas para adelante. No, no tiene mucho desperdicio, en verdad. Si el resto te lo sabes, eso no tiene más.
También. También. Yo tengo la teoría de que... el día que yo empiece a conducir... tiene que ser un aburrimiento. Pero un aburrimiento. ¿Ir conmigo? Porque yo hago muchas tonterías y todo lo que tú quieras. Pero yo soy de los que, si a mí me dices que tengo que ir a 50, yo voy a 49. Aquí al menos en España sí, hay un montón de zonas que hay que ir a 50. La gente va a 60, 70. 75. En zonas que no hay mucho peligro, pero... se entiende, ¿no? El punto. ¡Coño! No sé, yo es por eso, porque a mí me dices... yo es que no le tengo miedo al éxito, tío. Ni a la muerte. Yo veo un pavo que estoy... que estoy pasando por el paso peatonal. Y acelera. Yo me freno. A mí me va a comer la polla todo el mundo. Sí, no, no, sí, la gente está zumbada, tío. Vale. Vamos a cortar casi que ya. Vamos a cortar casi que ya. Así que, pues, por lo de siempre, nos vemos esta noche. Chao, chao.